El combate a la violencia en contra de las mujeres se debe llevar a cabo con la implementación de políticas públicas efectivas e implementar las acciones necesarias que conlleva la aplicación de la alerta de género, aseveró la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema que nos debe avergonzar, preocupar y ocupar a nivel nacional. No es un problema nada más de México como país, sino es un problema a nivel internacional. La funcionaria fue testigo de la toma de protesta de las autoridades de Michoacán y manifestó que para una verdadera defensa e igualdad de género tienen que participar las autoridades gubernamentales que encabezan las dependencias más importantes de la función pública. Protestan cumplir con las obligaciones y responsabilidades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley del Sistema Estatal de Violencia para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y atender las necesidades que se les plantean en esta encomienda. De ser así, sírvanse expresarlo levantando su mano y tomar la protesta debida. El 1 de octubre inició en Michoacán una nueva época, no solo en el estilo de gobernar, sino en el compromiso y en las acciones desplegadas desde sus cimientos con un alto contenido y responsabilidad social. En el caso de la atención a las mujeres, nos ha sido encomendada la tarea de generar acciones transversales que nos permitan atender integralmente a las más de 2.700.000 mujeres en el estado. Con estas acciones, los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, de Salud, de Educación, de la Mujer y de la Procuraduría de Justicia se unen al Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para Quasar TV, César Hernández.